Bienvenidos a Notas de Elena para las lecciones de escuela sabática, nuevo trimestre, abril, mayo, junio 2021. La promesa, el pacto eterno de Dios. Licenciada Natalia de Martín, vamos a disfrutar estas lecciones. Lunes 29 de marzo. A imagen del Creador. En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu. Todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo, el Verbo, el Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Sobre todas las órdenes inferiores de los seres, Dios dispuso que el hombre, corona de su creación, expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios. Pero no por ello tiene el hombre que enaltecerse como Dios. El Ministerio de Curación, páginas 322 y 323. Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos, creados para ser la imagen y gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición un poco inferior a los ángeles. Hebreos 2, 7. La maravillosa gracia de Dios, página 40. Todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. Para Adán y Eva en su hogar del Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, rebosante de instrucción divina. Para sus oídos atentos, hacía repercutir la voz de la sabiduría. La sabiduría hablaba al ojo y era recibida en el corazón, porque ellos comulgaban con Dios en sus obras creadas. Consejos para los maestros, página 178. En la parábola del Salvador, aunque la dracma perdida estaba en el polvo y la basura, no dejaba de ser una moneda de plata. Su dueña la buscó porque tenía valor. Así también toda alma, por degradada que esté por el pecado, es preciosa a la vista de Dios. Como la moneda llevaba la imagen y la inscripción del monarca reinante, así también el hombre, cuando fue creado, recibió la imagen y la inscripción de Dios. Aunque empañada y deteriorada por el pecado, el alma humana guarda aún vestigios de dicha inscripción. Dios desea recuperar esta alma y entampar nuevamente en ella su propia imagen en justicia y santidad. El Ministerio de Curación, página 120. Y esto fue Notas de Elena para las lecciones de escuela sabática. Les invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Lección 1. ¿Qué ocurrió? Pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en la sección de comentarios. Estuvo con ustedes su servidora, licenciada Natalia de Martín. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso, totalmente gratis, es El Testimonio de Jesús, que
que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144.000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de Adventistas del Séptimo Día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los siete sellos, las siete trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502-42-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso. Y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.